Ya regresamos de corte con su servidor Iván Herrera aquí en programa Café Político. Y bueno, tenemos un invitado también de lujo, estamos de Monteles Largos, está Dorian Peralta, quien es conferencista, es todólogo, ¿eh? Bueno, empecé con un tema, pero dije, ahorita conforme vayan conociendo su trayectoria, van viendo el estuche de monerías que tenemos aquí. Muchas gracias. Bienvenido, Dorian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Iván. Muy agradecido por la invitación y para mí es un gusto poder compartir cualquier tipo de experiencia contigo y con tu generoso público. Fíjate que un tema que a mí ahorita se me ocurre, precisamente la asesoría a empresas, vemos generalmente, conforme pasa el tiempo, vemos gente que a lo mejor es más hermética, más privada de sus cuestiones, y precisamente ahorita el hecho de que tú seas consultor de cierta manera, uh-huh, des conferencias, des apoyo a ese tipo de personas, ¿cómo lo has vivido aquí en la Comarca Lagunera? Qué tema tan interesante estás preguntando, la verdad. Déjame decirte que de cada 100 empresas que hay en el país, independientemente del tamaño, pero obviamente la gran mayoría de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas empresas, de cada 100 empresas, solamente una se atreve a tocar la puerta a una firma de consultoría para pedir ayuda. Ahí nos damos una idea de que la cultura de buscar la ayuda de expertos en ciertas áreas funcionales de la empresa no está muy permeada en el ámbito empresarial de La Laguna y en general del país. Es complicado porque usualmente cuando uno crea un negocio, que funda un negocio, va creciendo, se convierte ya en algo más formal, se queda con la idea de que pues uno como lo hizo es el bueno y tienen que hacerse las cosas como uno dice y como la familia dice, y es muy complicado quitar del comerciante ese tipo de ideas, o del empresario, es muy difícil. Ya conforme la empresa va creciendo, ya trabaja de una manera más corporativa, por así decirlo, ya dentro de las mismas políticas, pues está a buscar asesoría, capacitación de alguien externo para ayudarlos a salir adelante dentro de un problema que puedan tener. Fíjate que un tema, voy a generar algo de polémica, disculpen. Uh-huh. Fíjate que me he fijado, generalmente siempre el empresario, obviamente es su empresa, le ha costado salir adelante, sabemos esa parte, pero muchas veces vemos que estos íconos hacen su libro, El Éxito Rotundo o Sé Millonario, etc. La realidad es que yo creo que un tema que no se piensa que porque su negocio fue fructífero, ya tienen las respuestas del todo. Y estamos dejando un tema tan esencial y tan central que simplemente el hecho de que, bueno, yo a lo mejor también tengo las ganas de poner un negocio similar, pero pues a lo mejor no tuve el patrocinio, a lo mejor de mi papá, de tantos millones, obviamente no va a ser igual de fructífero mi negocio, porque no hubo esa inversión y eso. Y a lo mejor, yo sí me asesoro, como micro, yo sí busco consultores para que me puedan ayudar a sacar adelante mis proyectos, y es un tema que también se da mucho, ¿no? Sí, es un tema que duele a las empresas. O sea, si bien el negocio creció durante cierto tiempo, porque esta visión de la persona que tomó la parte del emprendimiento, del negocio, de la empresa, es muy importante el hecho de pues todo lo que hizo, de todo el trabajo, de todo lo que se arriesgó, de sesiones muy, muy largas, de esfuerzo, de empeño para que el negocio saliera adelante. Esa fórmula usualmente funciona durante un tiempo, pero lo que es una constante, literalmente, es el cambio. El cambio en el mundo, y ahorita es una etapa que nos deja más que claro de que hay que adaptarnos a este cambio, es algo que está presente en el mundo empresarial y en todos los demás aspectos de lo que es el sector humano realmente. Y es difícil que una persona que lleva 10, 20 o 30 años utilizando esa fórmula cambie de perspectiva para darle un nuevo giro a su negocio, o bien para buscar nuevas opciones para hacerlo crecer. También hay un tema que es primordial. Uh-huh. El empresario siempre busca recuperar la inversión a corto plazo. Uh-huh.
Y muchas veces no es así. Sabemos que precisamente toma su tiempo, va en base a etapas, a fases, claro, la recuperación de la inversión, la, volver a invertir, y de cierta manera el tener un ahorro dentro de la misma empresa son factores primordiales para una sana administración de las mismas. Pero precisamente por eso es que tienen éxitos programas como Shark Tank, donde va gente que tiene a lo mejor el poder adquisitivo y llega gente a lo mejor con un programa muy bien estructurado, precisamente en base a tener la asesoría, y a lo mejor le faltaba ese plus para hacer esa, ese boom, ¿no?, en la empresa, ¿no? Precisamente en tu fase también el hecho de dar conferencias y temas relacionados con lo mismo, el estar bien internamente, el estar bien en tu tema laboral, el estar bien en tu hogar, hace que los engranes embonen y salgas adelante, ¿no? Exactamente. Algo similar pasa con las empresas. Las empresas necesitan algo bien importante: planeación. La planeación es el cimiento. Así como cuando construyes una casa, tienes los pilares que son el cimiento de la casa para que esta se construya y no se caiga, la planeación juega un papel muy semejante. La planeación son esos cimientos, esos castillos sobre los cuales se construye la casa, sobre los cuales se construye la empresa. ¿Qué está pasando en esta época de pandemia con las empresas? Muchas están quebrando. Sí le echan la culpa a la pandemia, evidentemente tiene mucho que ver, pero esto es un problema de mucho tiempo antes. Es un problema de planificación. La planificación es un proceso, entre otras cosas, en el cual nos planteamos escenarios que pudieran suceder. Muy pocos o ninguna empresa se plantearon un escenario tal como el que estamos viviendo en realidad. Sin embargo, el tener opciones A, B, C y D respecto a que cambien las circunstancias del mercado es bien importante para que las empresas puedan brincar situaciones tan complejas como esta, que sí es un nivel macro, u otras que son ya de menos impacto, pero que si están planificadas, si son fuertes internamente, si esos engranes que comentas están funcionando correctamente, si están sanos, si hay un buen ambiente, la empresa puede, sin lugar a dudas, salir adelante de situaciones críticas que pudiera tener. De esa empresa, en comparación de las 100 que se acercan a consultores, ¿cuáles son las exigencias? ¿Cuál es la cartera más viable para ellos en base a conferencias, a capacitaciones? ¿Qué es lo que más necesitan ahorita? En realidad hay que hacer un diagnóstico de la empresa para ver qué es lo que le duele, que, para qué te llama. Usualmente te buscan para seguir creciendo, pero lo que más tocan la puerta es para pedir ayuda de que algo no está bien. Algo no está bien, ya sea en general de la empresa, en áreas específicas de la empresa, y tocan la puerta para preguntar de qué manera, cómo le pueden hacer para salir adelante. Entonces, mi trabajo como consultor es darme una idea general de toda la empresa. Si hay un problema en un área, visión general primero, luego atender el área y ayudar a que todas las áreas de la empresa, que pueden ser mercadotecnia, recursos humanos, administración y finanzas, operaciones o sistemas, todas trabajen bajo una misma perspectiva, bajo esa visión que tanto tenemos en las empresas, la visión, que todas se alineen en un proceso que se llama transversal y logren trabajar en conjunto para lograr esa misión. Entonces, esos engranes que tú comentas son cada una de las áreas de la empresa. Si funcionan bien, si van todos trabajando literalmente para el mismo motor, van a llegar a solucionar los problemas de la empresa o bien a hacerla que crezca, que sobresalga y que se cree una fuerza, un caparazón a prueba de balas y que les ayude a salir adelante en situaciones como estas. ¿Cómo hacerle? Sabemos que con el paso de los años los precios suben, la canasta básica sube, sube el costo de a lo mejor ciertos o pequeños lujos que se puede dar uno, disminuye a lo mejor el convivio interpersonal que se da en los hogares. El tema de la pandemia, pues difícilmente más se limita. Sí. ¿Qué ofrecerle a las empresas para estos empleados para que se motiven? Sabemos que un empleado que dice, bueno,
con lo que me están pagando, salgo raspado, pero salgo. Uh-huh. ¿Cómo sentirse motivado ese empleado que en verdad se le dificulta a lo mejor dar ese plus por la empresa cuando siente que él con lo que está a lo mejor presidiendo, con lo que está gastando, es muy, 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 muy a la par? Muy interesante tema que tocas, y es otro tema que les duele mucho a las empresas, que es muy sensible para las empresas. Hay algo que se llama el salario emocional, que es un tema que se ha tratado ya en los últimos años, que es no el salario que tú percibes económicamente por hacer un trabajo, sino aquel salario que te motiva a trabajar, aquel salario no económico, sino toda esa suma de condiciones dentro de la empresa que te hacen estar a gusto, que te hacen ir a trabajar con gusto, que es algo también que da muchos problemas en las empresas locales y en general de México. Es muy difícil que un empleado llegue contento, motivado, emocionado a su lugar de trabajo para dar lo mejor de sí. Son pocas, la verdad, las empresas que dan esas condiciones para que el trabajador dé lo mejor de sí, dé su mejor versión, y esto pues se convierta en rentabilidad para las empresas. Entonces, para esto las empresas, resumiéndotelo en una frase, le tienen que dar la importancia que se merece al empleado. Si tú como empresa, ya sea como director general, como director de área, como gerente o como jefe, trabajas en equipo y le das la importancia que se merece al trabajo de cada una de las personas, ellas te van a responder de la mejor manera. En las empresas hay un gran potencial desperdiciado que no puede ser utilizado, aprovechado para el bien de las empresas, porque no se motiva al trabajador a dar lo mejor de ellos. ¿Y esto cómo se motiva? Pues estando a ver qué necesitas, cómo te apoyo, dándoles capacitación, como comentabas, y en realidad dándoles un seguimiento al cumplimiento de objetivos que cada uno pueda tener. Yo creo que también el hecho de, ahí viene la frase que, bueno, muy popular que se utiliza, hacen como que me pagan y hago como que trabajo. Exacto. Pero también el hecho también de la realidad es buscar la manera, tu empresario, tu propietario de tu negocio, de sentir cómo, de que el empleado se sienta cobijado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vemos empresas, por ejemplo, sin mencionar marcas, de donde a lo mejor hacen al año una entrega de medallas por no tener accidentes, donde les da una bonificación económica, a lo mejor es pequeña, pero dices, oye, se le está reconociendo que al empleado se preocupa porque no me ocurra nada, ¿no? Vemos empresas que dicen, bueno, yo a lo mejor no te tienes un sueldo bajo, pero tienes la estabilidad de que no te voy a correr. O tienes un sueldo a lo mejor también no tan alto, que dice la empresa, bueno, pero te voy a apoyar para que a tu hijo te va un apoyo para escuelas, te va el aguinaldo de 30 días, que ya las empresas, ya ves que son 15 días la mayoría. Uh-huh. Son ciertos mecanismos que la gente va buscando para también sentir cómo cobijan al empleado, ¿no? Desde hasta un uniforme, que se lo pongan con gusto y que lo porten, son pilares esenciales, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Hay detalles que uno dice, ay, pues los zapatos, el uniforme, que dice, no, pues eso no importa. No, por supuesto que importa. Son detalles que son un mensaje directo al empleado para decirle, me importas. Ten tus zapatos de seguridad, ten tus guantes, ten tu uniforme. ¿Qué pasa mucho en las empresas, sobre todo en empresas muy pequeñas, que se enferma el hijo de un operador y el patrón, a ver, yo te apoyo con esto, o si es una empresa más grande, pues ya hay una política de apoyos? Ese tipo de muestras de la empresa hacia el empleado, de que me importas tú, me importa tu familia, es algo bien, bien importante para que el empleado se sienta comprometido. Hay casos en los cuales, si un empleado está contento en su trabajo, a pesar de que otra empresa le digan, vente, te pago 20, 30% más, no aceptan. ¿Por qué? Porque estás contento y te sientes cobijado en el trabajo y entiendes que ese salario emocional, ponderadamente, es más importante que el salario económico que te puede dar tu empresa. Yo creo que también el tema de la pandemia que se vive aquí en la comarca lagunera y a nivel mundial, hablamos de salario emocional, pero también hay un salario preventivo de tema de salud, donde la gente se siente cobijado ahorita por el tema de la pandemia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bien sabemos que a lo mejor dicen, bueno, me están pagando esto, o hay empresas que dicen, bueno, yo te recorté la mitad del sueldo ahorita por temporadas, por vacas flacas. Hay miles de opciones
que te van a limitar a lo mejor a tener un buen ingreso de tu trabajo. También el hecho del regreso a varias ramas, al tema laboral, ya en tema práctico, ¿no? Donde también es buscar la empresa, cómo sentir que apoyas al empleado, tanto en temas de prevención, evitar contagios, el tema de su salud son vitales ahorita, ¿no? Sí, es un tema también bien crítico, el hecho de en una pandemia que pues en realidad no teníamos precedentes de algo hace más de 100 años y ya pasaron varias generaciones de ello, ¿cómo responder las empresas? Las empresas que más han apoyado en México a sus empleados sin despedirlos son las empresas chiquitas. Las micro y pequeñas y medianas empresas son las que han hecho hasta lo imposible por mantener a su plantilla. Entonces, viéndole la parte buena a lo que estamos viviendo por el COVID-19, es el hecho de que muchas empresas aprovechen este parteaguas que está sucediendo para unir más esfuerzos con sus empleados y que ellos de verdad se comprometan aún más con la empresa, porque la empresa les dio la mano y les dijo: te mantengo, vamos a salir, como bien dices, raspados, apenas vamos a librarla, pero a mí me importa mucho que tú y tu familia estén bien. Entonces, de las cosas buenas que nos dejan las crisis como las de ahorita para las empresas es el hecho de reforzar esa relación con sus empleados y de decirle: me importas, te apoyé en las más malas que pueden haber. Y eso el empleado definitivamente no se le va a olvidar, ¿eh? No se le va a olvidar y se lo va a retribuir a la empresa con mejor trabajo, mejor calidad, que a su vez se convierte en mayores rendimientos para la misma. También, bueno, una dinámica que se está viviendo, vemos cómo empresas grandes empiezan a anunciar cierres totales, que se van a la quiebra, como es el caso a lo mejor de los cines. Se uh-huh. anunció hace poco que a lo mejor probablemente la cadena Cinépolis va a cerrar uh-huh. por temas de que no hay ahorita afluencia de personas. Uh-huh. Uh-huh. Vemos como Cinemex parece que también en el estado de Coahuila no funcionó ahorita por temas, porque es muy costoso el tema del gasto operación. Pero precisamente el hecho del contacto por medio de sistema de home office, capacitaciones, conferencias en línea, ¿cómo lo estás manejando ahorita por la pandemia? Tal cual, hay que adaptarse al sistema en línea. Para mí, evidentemente, el tener la relación directa con la gente, el intercambio, el ambiente, es algo esencial, es algo básico, pero bueno, hay que adaptarse a estar ahí sentado en tu casa o en tu oficina, encerradito, compartiendo cursos. A mis alumnos, pues los tengo ya clases en línea siempre, no hay problema con ellos, pero hay otros que pues se adaptaron al modalidad presencial a hacerla en línea. Fue un reto muy importante porque pues para uno como catedrático es más trabajo, pero regresando también al punto que comentabas de los cines, hay muchas empresas que ahorita están ya diciendo quiebro. En Estados Unidos hay muchas empresas grandes que ya se han acogido al capítulo 11 de la ley de bancarrota, empresas muy grandes como cines también allá, empresas muy muy grandes de rentas de autos, que dices: ah, caray, ¿cómo esas empresas están quebrando ahorita? Bueno, están quebrando sí, porque ya la pandemia fue la gota que derramó el vaso. Si están quebrando es porque ya tienen varios años de problemas que le duelen. Así como desgraciadamente en la pandemia quienes más son afectados son quienes tienen padecimientos previos, así pasa con las empresas. Las empresas más afectadas en la pandemia son aquellas que ya tienen padecimientos previos de muchos años antes, que ya no las hacen fuertes para soportar estos tan tan impactantes golpes como es una crisis de estas dimensiones. Bueno, vamos al teléfono, ¿dónde te podemos localizar? La gente que está interesada, obviamente, uh-huh. en tema de consultoría, en tema de conferencias también, ¿dónde te pueden localizar? Sí, mi número de contacto es 8713-913656. Me pueden encontrar en redes sociales como Dorian Peralta en Facebook, también como Dorian Peralta en LinkedIn. Y a partir de ahí, si están interesados en alguna cuestión de consultoría, pues se aterriza la problemática, se hace un estudio global para atacar directamente cuál es el padecimiento y que pues salgamos adelante de cualquier problema o mejoremos alguna situación que queramos hacer.
Bueno, Dorian, te agradecemos el día de hoy la visita aquí a nuestro programa. Nos faltaron muchos temas. Empezamos nada más con una probadita. Sí, sí, sí. Esperemos precisamente tenerte aquí en nuestro programa cada semana con semana para poder ver temas a lo mejor que se puedan tocar. Y obviamente aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias aquí a la producción. Y estamos totalmente abiertos a compartir cualquier tipo de experiencia y de conocimiento. Y muy contento de acompañarlos el día de hoy. Bueno, ese fue Café Político el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Iván Herrera. Nos vemos en la próxima emisión.